Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto estar con ustedes. Síganme en Facebook y en Instagram. Esta capita de mi comunidad está tejida con un material muy bonito que se llama Red Primavera. ¿Sí? Y anteriormente se los había presentado con unas blusas y con un vestidito, ¿se acuerdan? Pues ahora va a ser esta capa. Miren qué bonita está. Es rapidísima, la van a hacer muy, muy rápido. Se la pueden poner al revés, miren, se la pueden poner así. Se la pueden poner de ladito o se la pueden poner así con el pico para atrás. Así, de esta forma, y también se les va a ver muy bonita. ¿Qué les parece? ¿Verdad que sí? ¿Sí les gustaría hacerla? Oigan, pero antes quiero platicar. A lo mejor me notan un poquito rara porque no maquillé mis ojos. A mí me gusta mucho delinearme y todo, pero ¿qué creen que? Hace unos días me operaron con láser para ya no usar lentes, porque yo siempre tenía mucho, mucho problema, que estaba yo en el iPad tejiendo con ustedes y volteaba y como que desenfocaba y siempre tenía, ay, no sé, como que me cansaba mucho. Entonces fui a ver al doctor para que me compusiera mis lentes y me los cambiara. Pero ¿qué creen? Que me propuso que me operara. Ahora ve que hay unas operaciones muy, muy rápidas, muy modernas. Yo estoy feliz, le mando un beso muy grande a mi doctor porque me siento muy, muy bien. Nada más que pues sí, unos días no voy a poder maquillar mis ojos, pues porque ahorita estoy poniéndome un poquito de antibiótico. Pero yo se los cuento a ustedes porque son mis amigas, mis amigos. Y yo sé que con ustedes no hay problema, yo me siento bien, no me da pena porque mucha gente dice, ah, no, es que yo maquillada, sin maquillar no salgo o así. No, a mí no me da pena, amiguitas. Yo sé que ustedes son mis amigas, que nos queremos mucho y que nos podemos platicar todas nuestras cosas y que no pasa nada, ¿sí? Pues unos días que no maquille mis ojos, yo creo que no pasa nada, pero yo sé que voy a estar bien, ¿sí? Entonces invito a todas las señoras que necesiten que les revisen sus ojos, el doctor, revisen, vayan, por favor, no lo dejen, porque fíjense que esto va creciendo y creciendo. A mí me platicaba el doctor que si no nos atendemos a tiempo, el problema va creciendo y después ya va a ser imposible pues arreglarnos o ponernos unos lentes bien y que nos veamos bien. Entonces acuérdense que debemos de tener buena calidad de vida, porque para estar bien, para vernos bonitas, también nos tenemos que sentir bien, ¿sí? Entonces yo las invito a todas que vayan al oculista, que vayan a no sé, al doctor del oído, algo que ustedes necesiten, que se sientan un poquito mal, y entonces que las vean y que las mejoren. Ahorita hay muchas operaciones muy, muy modernas, muy rápidas, que no son de mucho costo, y que ustedes se pueden sentir bien, ¿sí? Así como lo hice yo, por eso unos días, poquitos días me ausenté, pero miren, ya estoy viendo, no se imaginan, bueno, veo hasta las letras más chiquitas, ven de la medicina, ya todo eso veo. De veras, de un día a otro fue increíble esta operación. Entonces yo las invito a que ustedes también, amigas, ¿sí? Si necesitan que el doctor las vea, vean, vayan. Acuérdense que tenemos que estar bien nosotros para que todos los demás también estén bien. Si nosotros estamos bien, los demás lo van a estar, ¿sí? Entonces yo las invito a que vayan. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Vamos a estar tejiendo. Ahorita vamos a subir muchos videos porque, ¿qué creen? Ahorita voy a estar aquí en Puebla porque va a ser la Expo de Puebla, que quiero invitarlas a todas, va a ser del 9 al 11 de junio en el Centro de Convenciones. Entonces ahí nos vamos a ver, amiguitas, yo creo que ahí ya voy a estar un poquito mejor de mis ojos. Entonces nos vamos a ver ahí, yo las invito a todas que vengan, vamos a tener todos los hilos, toda la exhibición de las prendas y la venta de las revistas nuevas. Acuérdense, no se les olvide buscarlas. Ahorita ya hay dos nuevas. A mí no me han llegado, por eso no se las enseño. En la Expo del Walter Center se me agotaron y no me quedé con ninguna. Pero ya se las puse en Facebook, ¿sí? Espero las busquen y las compren. Pues vamos a empezar cuanto antes la clase, amiguitas. Y me da mucho gusto que estén conmigo aquí en mi casa y que yo me esté recuperando aquí junto con ustedes de mis ojos.
¿Sí? Pues continuamos, amiga. Les voy a dar la lista de materiales. Los materiales para tejer esta capita van a ser 200 gramos de río, dos bolas cada una de 100 gramos, puede ser del bosque ocarina, y un rollo de red primavera. Aquí dice, miren, primavera, que es del bosque, es esta hermosa red. Esta red está elaborada con este mismo estambre que vamos a tejer, entonces va a quedar muy bonita. Va a parecer que esto también nosotros lo hemos tejido, pero vamos a avanzar muy rápido. Y vamos a trabajar con un gancho del 3 o del 4, dependiendo cómo nosotros tejamos, ¿sí? Acuérdense que al final del video les pongo las direcciones y los teléfonos de los almacenes donde ustedes pueden hacer sus pedidos. No se les olvide revisar y hacerlo, es 100% seguro. Miren, vamos a iniciar cortando nuestra red. Vamos a cortar 4 tiras de esta red que midan 1.30, ¿sí? Para talla pequeña. Si la quieren hacer más grande, le cortan 5 centímetros más. O si es muy, muy gordita la señora, pues ya 10 centímetros. Pero no les recomiendo más, amiguitas, porque si no, no les va a quedar. Les va a quedar muy, muy grande, ¿sí? Yo esta talla que hago, me la pongo con 1.30 de largo. Vamos a cortar 4 tiras de 1.30. Yo ya aquí tengo mis tiras cortadas. Entonces vamos a empezar a unirlas. Miren, si empezamos a tejer con lo clarito, entonces vamos a tejer después con lo oscuro. Bueno, yo voy a empezar a tejer así. Y vamos a empezar con nuestra... Aquí tenemos que dejar 2 triangulitos para nuestra costillita, porque al final vamos a coser. Acuérdense que tenemos que tener un muy buen terminado en nuestro trabajo. Entonces al final vamos a coser todas las orillitas de nuestra red para que se vea muy bonita nuestra capita. Aquí vamos a amarrar y vamos a empezar tejiendo. Acuérdense, así sacan su punto, tejen 3 cadenas y luego 3 cadenas más. Esta red es muy, muy fuerte. Aunque la tejamos, la jalemos, nunca se va a romper, ¿eh? Porque mucha gente dice, no, se va a romper fácil o no nos va a servir. Pero no, vieran que es muy, muy resistente. Y aparte las prendas quedan preciosas. Miren, lazada. Yo hice 3 cadenitas para el macizo de inicio. Ahora 3 cadenitas para el primer pétalo. Y metemos aquí, contando de aquí para acá, 4. Y vamos a hacer un macizo, pero dejando en espera el último paso. Otra vez lazada y aquí en el mismo punto. Sacamos 1, sacamos 2. Y vamos dejando en espera, ¿ya vieron? Y ahí hice mi primer petalito, tiene 3 palitos mi primer pétalo. Lazada, dejamos un triangulito y acá tejemos otro pétalo. Sacamos 1 y 2. Y otra vez, 3 veces, acuérdense, para formar un pétalo. Ahí tenemos ya nuestro otro pétalo. Ahora dejamos otro triangulito y en el que sigue tejemos otro pétalo. Ay, Dios mío, aquí y acá. Acuérdense, vamos dejando en espera todos nuestros palitos de los pétalos hasta tener 3 pétalos y aquí arriba vamos a tener 9 hilitos. Los sacamos todos juntos y cerramos bien apretadito, ¿sí? Ahora vamos a hacer el otro pétalo que nos falta acá. Son 3 cadenas y regresamos al hoyito. No lo metan en cualquier lado, ¿eh? Fíjense bien que sea en el hoyito y volvemos a hacer lo mismo, pero ya nada más con un pétalo. Ahí está. Cerramos, dejan un hoyito y aquí hacemos otra V. Es un macizo, 3 cadenas, un macizo en el mismo punto para formar V, ¿sí? Ahora volvemos a repetir nuestra florecita, que son 3 cadenas, regresamos acá. Yo le meto aquí, miren, estas 2 hebritas. Y hacemos nuestro primer pétalo.
Ahí está uno, dos, digo van dos y con este tres. Ahora dejamos un triangulito y repetimos lo mismo. Ay, espérame, se me dobló, aquí está. Esta red no tiene derecho ni revés, es igual de un lado que de otro. Pero hay personas que me dicen, no, sí, maestra, sí tiene. Bueno, ustedes ven, yo casi no, luego uso lentes para ver. Aquí está, dejan este y aquí. Aquí, y aquí hacemos nuestro tercer pétalo. Acuérdense, todos los puntos los vamos dejando en espera en nuestro gancho. Ya que tenemos los tres pétalos, nuestros nueve hilitos, sacamos todo con cuidadito. Y cerramos con una cadenita. Aquí sí como que le aprietan, ¿eh? Así. Ahora vamos a hacer el pétalo que nos falta. Y así nos vamos a ir todo alrededor, bueno, no, más bien todo lo largo de nuestra red. Cerramos, dejamos este y aquí la V. Sí, y así nos vamos a ir todo lo largo de nuestra red hasta terminar. Vamos a hacer dos vueltas y ya vamos a unir la red de la parte de arriba. Vean qué bonito va quedando. Ustedes le pueden poner la puntada que quieran, ¿eh? A mí se me ocurrió esta, pero si ustedes quieren poner otra puntada, pueden ponerla. Todas se ven muy, muy bonitas. Y si quieren, le pueden poner el hilo café o beige o trigo, ¿sí? Yo escogí hueso, pero ustedes pueden poner el color que ustedes quieran que combine a su red. Pues continuamos. Miren, al terminar la vuelta, ya que nada, tengamos dos triangulitos, ya nada más hacemos un macizo final, ya no hacemos V. Entonces volteamos nuestro tejido, subimos con tres cadenas y vamos a completar la flor. Hacemos dos cadenitas más y aquí en medio del hoyito, ahí vamos a hacer nuestro otro pétalo. Acuérdense, vamos dejando en espera nuestro último paso. Ahí está. Cerramos. Tres cadenitas. Y otra vez, nuevamente, otro pétalo. Entonces aquí arriba en la segunda vuelta ya nada más vamos a hacer dos pétalos. Sí, ahí vamos. Dos y tres palitos. Cada pétalo. Cerramos. Tres cadenas. Y la V. V sobre V. Déjenme sacar el estambre. Ya vieron qué bonito se ve. Entonces nos vamos a ir toda la vuelta de esta forma. V sobre V. Y ya completamos nuestra flor. Ahorita nos toca hacer nuestras tres cadenitas. Y tu pétalo. Y así nos vamos a ir. Y ahorita les voy a enseñar cómo tienen que pegar la red a su tejido para seguir tejiendo. Y hacer nuestra tira que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una tira para formar nuestra capita. Van a ver qué fácil. Esto lo van a tejer en un ratito. Ya estoy ya completando. Se ve muy claro el hilo. Ahí está. Tres cadenitas. Y sube. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, cuando ya terminamos la vuelta, ya nada más tejemos nuestras tres cadenitas y nuestro macizo final. Aquí está. ¿Sí? Ahora, la otra tira que cortamos, la vamos a unir a esta. Si aquí tenemos oscuro, entonces vamos a poner claro. O si ustedes pueden poner oscuro con oscuro, también puede ser como ustedes quieran. Yo voy a ir poniendo así, de claro a oscuro y de claro a oscuro, ¿sí? Entonces vamos a pegar nuestra red para ir formando nuestra capa.
Vamos a poner nuestra red frente a nuestro tejido. Y vamos a unir, vamos a dejar dos triangulitos y vamos a unir con un medio punto. ¿Sí? Entonces, tres cadenitas, dejan dos cuadritos, dos triangulitos. Bueno, ustedes tienen que ir viendo la manera de que les vaya quedando recto. Fíjense que yo ya pegué una y me sobró red y luego te falta tejido. Y bueno, entonces es un relajo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra, la red de arriba con nuestro tejido y nuestra red para acomodarlas de tal manera que las podamos marcar con nuestros marcadores que nosotros tenemos y vamos a marcar la mitad, ¿sí? A ver, déjenme organizarme acá para enseñar. Miren, vamos a poner un marcador de cada lado de nuestro tejido. Uno acá. Este es el final. Y luego otro al principio. Esta es nuestra tira de 1.30. Otro al principio. Y otro exactamente a la mitad. Entonces vamos a doblar nuestro tejido a la mitad. Ahí me traje un alfilercito. Vamos a doblar exactamente nuestro tejido a la mitad. Y ahí vamos a colocar otro segurito, otro marcador. Exactamente a la mitad. Aquí es mi mitad. Entonces aquí voy a poner otro. ¿Sí? Ya si ustedes quieren poner otro por aquí en medio para que no le, para que les cueste menos trabajo, pues también esto es para que cuando vayan tejiendo, amigas, no se les vaya haciendo, vayan agarrando más red y menos tejido, y entonces cuando terminemos la vuelta nos sobró un montón de red y nos faltó tejido, o al revés. Entonces así, de esta forma vamos a ir parejitas, ¿sale? Entonces aquí, amiguitas, vamos a empezar. A ver, tres cadenitas. Y vamos a ir dependiendo como nos va pidiendo. Ustedes no cuenten los hoyitos, ni cuenten las flores, ni nada. Simplemente lo que nos dan nuestras tres cadenitas, ahí es donde vamos a aprender. Tres cadenitas y lo que nos den nuestras tres cadenitas, ¿sí? Y así nos vamos a ir uniendo toda nuestra red con mucho cuidado para que no se nos vaya a ir chueca. Y miren, nos va a ir quedando así. A ver, déjenme quitar este para enseñarles. Nos va a ir quedando de esta forma. ¿Sí? Para que aquí sobre esto volvamos a tejer esto. ¿Sale? Miren, al terminar, tienen que ir checando bien que termine bien la red al mismo largo que la de abajo, ¿sí? Si no van cogiendo más tejidito. Ustedes tienen que ver la forma, pero que quede bien. Entonces, vamos a quitar ya nuestros seguritos. Vamos a cortar nuestro hilo. Cortamos nuestro hilo. Acuérdense, siempre que corten su hilo, hagan una cadenita y jalen, ¿sí? Ya después lo rematamos. Entonces quitan todos sus marcadores y ya vamos a tener nuestra tira. Entonces ahora, lo mismo que tejimos acá, lo vamos a tejer acá y vamos a ir uniendo las redes, ¿sí? Tienen que ir viendo que les vaya quedando bien. Yo aquí ya me adelanté y ya uní estas. Así va. Entonces, como son cuatro, ahorita ya voy a unir esta con esta. Para que ya yo ya tenga mis cuatro tiras. A ver, son una, dos, tres. Ajá.
Ya me falta unir esta con esta cuatro tiras y después de que tenga yo mis cuatro tiras unidas, le voy a dar una planchadita a vapor. Es muy importante, amigas, que vean este bordito de las cadenas, esta es la parte de atrás. Entonces tienen que ir viendo que todos los bordecitos vayan por la parte de atrás, porque luego uno los ponen para adelante, unos para atrás. Aquí ya está por la parte de atrás. Y aquí, este es el bordecito que les digo de las cadenas. Este es por la parte de atrás. Entonces tienen que ir viendo porque esto va a ser nuestro revés, este borde. ¿Sí? Acuérdense, en la blusa el bordecito era nuestro derecho, pero aquí en la capita no, ¿sí? Entonces, miren, nos van a quedar una, dos, tres, cuatro redes y tres tejidos. Entonces, así como yo les enseñé, así vamos a tejer y vamos a unir. Y ya que tengamos nuestro lienzo, le vamos a dar una planchadita ligera a vapor. Acuérdense, ponen un trapito húmedo y que apenas toque, su plancha no la sienten. Apenitas así. Y ya que tengamos nuestro lienzo, para ya empezar a trabajar nuestra orilla y hacer la forma de nuestra capita. ¿Sí, amiguitas? Cuando ya terminen de unir sus tiras, miren, les deben de quedar cuatro tiras y tres flores. Ya cosimos las orillitas con una aguja e hilo. Ya cosimos, y le dimos nuestra planchadita a vapor por los dos lados, ¿sí? Entonces ahora vamos a amarrar nuestro hilo y le vamos a dar una vuelta de medio punto todo alrededor de nuestra tira. Para que ya después de esta vuelta de medio punto, ya armemos nuestro pico y le hagamos toda la orilla de alrededor, ¿sí? Para ya terminarla. Entonces nos vamos a ir con puro medio punto todo alrededor de nuestra tira. En la parte de aquí donde está la red, vamos a hacer una cadenita, un medio punto, una cadenita, un medio punto, para que no nos vaya a quedar jalado, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, cuando ya terminé de darle toda la vuelta de medio punto a su tira, entonces ahora vamos a doblar de esta forma. Acuérdense, este es el revés. Entonces vamos a hacerle así. La vamos a poner así. Vamos a tratar que no se nos vea. Y esta punta la vamos a doblar así. ¿Ya vieron? Esta es la que nos da vuelta así y llega aquí. Llega aquí y la otra tira larga es la que va a ser el pico de acá. Entonces nada más vamos a doblarla de esta forma. Y aquí no tengo mucho campo de acción. Miren, vamos a imaginarnos que esta es nuestra tira que tejimos. Entonces la vamos a doblar así. Aquí hasta le dejé el diurex. Para que la peguen así. ¿Sí? Y ya va a quedar aquí así. Es lo que yo ahorita les estoy enseñando. Ahorita vamos a unir con medio punto este pedacito para ya ponerle toda la punta alrededor. Si ustedes ven que aquí su cuello les queda grande, entonces vamos a reducir un poquito con medio punto, ¿sí? Pero esta es la idea, así es como nos va a quedar nuestra capita. Nos vamos a poder poner el pico para atrás, para adelante, para un lado, ¿sí? Entonces, esto que yo doblé aquí es lo mismo que acabo de hacer acá. A mí me quedó mi hebra aquí, miren. Aquí, entonces ahorita vamos a poner nuestros marcadores que tengo por acá. Vamos a poner nuestros marcadores para poder unir por la parte de atrás con medio punto. A ver, la voy a voltear por la parte de atrás y vamos a poner los marcadores para irnos derechitos y no que nos vayamos ahí chuecos y que luego nos sobre o nos falte. Aquí. Aquí vamos a poner. Miren, ya tengo todo unido por la parte de atrás. Ven que lo volteé con mis marcadores.
para irme parejito. Tienen que ver que no quede ni muy jalado ni muy un nudito para que les quede bien. Entonces aquí ya vamos a jalar y vamos a empezar a cerrar un punto de acá. Tienen que coger dos hebritas y un punto de acá. Si ustedes quieren coserlo, lo pueden coser o lo pueden tejer como ustedes quieran, ¿eh? No hay problema. El chiste es cerrar esta parte de aquí. Y así nos vamos a ir de esta forma, cerrando, cerrando, hasta llegar aquí. No corten el hilo porque ese hilo lo vamos a aprovechar para hacer toda nuestra orilla. Cuando ya terminemos de unir toda nuestra parte de aquí para formar nuestra capita, vamos a hacer aquí un punto. Tienen que fijarse, amiguitos, que ya vamos a tejer por el lado derecho. Este bordito es nuestro lado revés, más los borditos que tenemos acá, ¿se acuerdan? Esto es nuestro revés y este es nuestro derecho. Ahora vamos a hacer toda la punta de abajo. Vamos a tejer 5 cadenitas, 3, 4, 5. Dejamos 2 espacios y prendemos. Ustedes tienen que ver cuántos espacios dejan. Tienen que ver que su ondita quede así, porque luego les digo 2 espacios y les queda muy larga o les queda muy cortita. Ustedes tienen que ir viendo la forma de que les quede bien su ondita, que no les quede jalada, que les quede bonita. ¿Sí? Y vamos prendiendo. Vamos a hacer 2 vueltas. Al llegar aquí a la esquina, al piquito, quiero decirles cómo le vamos a hacer para que no se les haga cuchara. ¿Sí? Entonces, llegando al piquito, nos vemos. Al llegar a la esquina, vamos a prender aquí. Es el único piquito que nosotros tenemos aquí en nuestra capa. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y prendemos luego en la siguiente cadenita. Y otra vez, esto lo vamos a hacer 4 veces. 5 y aquí. Yo creo que esta la voy a prender en el mismo porque es el mero piquito. Y luego la otra acá y la otra acá. ¿Sí? Tienen que ser 4 juntas, 3, 4, 5 y prendemos en la siguiente y luego otra vez. Ay, Dios mío. 1, 2, 3, 4, 5 y prendemos en la siguiente y luego de ahí ya nos vamos, mírenme. Nos quedó 1, 2, 3 y 4 en el mero piquito. Esto es para que las demás vueltas ya no tengamos que poner aumento, sino solito de vuelta, sin que se nos haga así como cucharita, que nos quede plano. Entonces ahorita ya vamos a seguir normal, normal, y vamos a tejer 2 vueltas. En la siguiente vuelta prendemos acá, aquí, arriba de todas nuestras onditas, ¿sí? Miren, aquí yo ya terminé mis 2 vueltas de onditas. Acuérdense que para empezar otra vuelta tenemos que deslizarnos de esta forma hasta llegar a la parte de arriba, ¿sí? Y aquí ya empezamos a tejer nuestras onditas o lo que necesitemos. Yo les voy a poner una vuelta de florecitas para toda la orilla de nuestra capa. Nos va a quedar muy, muy bonito. Vamos a iniciar tejiendo con la V, que son 3 cadenitas. Más 2 de acá arriba son 5. A ver, son 3, 4, 5 cadenitas y un macizo para formar la V. Ya tengo ahí mi V, ¿sí? Ahora vamos a empezar a tejer la flor. Acuérdense, eran 3 cadenas y nos regresábamos acá. Sacamos una, sacamos 2. Cada pétalo era de 3 palitos. Ahí tengo mis 3 palitos y mis 3 hebritas. Ahora, en la siguiente ondita hacemos el otro pétalo. De la misma forma, todo lo ponemos en el mismo hoyito para el mismo punto para que se forme el petalito. Y ahora nos vamos al otro. No vamos a poder sacar hasta que tengamos nuestros 3 pétalos y aquí arriba nuestras 9 hebritas, ¿sí? Porque luego me sacan 2 y luego hacen el otro y les queda ahí medio raro. Entonces no, debemos de sacar todo hasta que ya tenemos nuestros 3 pétalos
Ya tenemos nuestros tres pétalos. Ahora sí, sacamos todo con cuidado y cerramos apretadito, ¿sí? Ahora tres cadenas y acá. Acuérdense que este pétalo lo tejíamos solito. Entonces sacamos y nuevamente en la siguiente ondita hacemos nuestra otra V. Dos cadenitas, nada más pónganle nuestra V y volvemos a empezar nuestra flor. Y así nos vamos a ir todo alrededor de nuestra capita. Al terminar la vuelta, ya unen con un punto deslizado. Miren, a mí me sobró una ondita. Entonces aquí me la brinqué. No pasa nada, ustedes acomodan a que les quede bien su dibujo, que les quede florecita, ve, florecita, ¿sí? Entonces ahora vamos a tejer nuestra segunda vuelta. Vamos a hacer un deslizado y subimos con 5 cadenitas. Y nuestro macizo para formar la V. ¿Ya vieron? Ahora acuérdense, eran 3 cadenas y su pétalo. Tres cadenitas, el pétalo. Ay, me cambiaron mis uñas y me las siento muy raras. ¿Ya vieron cómo me las puso? Así, y ahora aquí. Son nuestros dos pétalos que lleva la segunda vuelta, ¿se acuerdan? Es lo mismito que tejimos en la parte de acá de nuestra red. Miren, así ya quedó. Ahora tres cadenitas. Y tu V, acuérdense que era V sobre V. Más que aquí a la V le pusimos 2 cadenas nada más. ¿Sí? Entonces así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, al terminar su vuelta, ya tenemos la flor completa. Entonces ahora vamos a hacer otra vez 2 vueltas de onditas ya para terminar. La última ondita va a llevar ya su lagrimita, para que ya sea terminado, ¿sí? Entonces aquí nos brincamos la V con 5 cadenitas, prendemos otra vez. Ay, Dios mío. 1, 2, 3, 4, 5. Prendemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Prendemos aquí. Debe de ser muy importante, amigos, que nos queden las mismas onditas que abajo, porque luego me aumentan y se ve feo, o reducen y también se ve feo. Entonces yo ahorita ya estuve viendo, y vamos a prender en todos menos adentro de la V, para que nos queden exactamente las mismas onditas de abajo, ¿sí? Vamos a terminar esta vuelta así como se las estoy poniendo, y en la otra les voy a decir cómo lleva su terminado. Entonces vamos a prender aquí, aquí, aquí. Adentro no, de aquí nos brincamos hasta acá, ¿sale? Así como le hice aquí. Al terminar la vuelta, nada más subimos con punto deslizado hasta la mitad de nuestra ondita. Hasta acá. Y ahora aquí vamos a hacer 2 cadenitas para subir luego 2 cadenitas. Para nuestra lagrimita metemos aquí, contamos 1, 2 y en la tercera. Y luego 2 cadenitas y prendemos acá. Y este va a ser nuestro final. ¿Sí? A ver, van otra vez. 2 cadenitas más 2 para la lagrimita. Así. 2 cadenitas y prendemos acá. Y ahora sí, así nos va a ir quedando toda la vuelta, ¿sí? Ya para entonces hacerlo de nuestro cuello. Al terminar nuestra punta de la parte de abajo, entonces ahora vamos a trabajar con nuestro cuello. Aquí vamos a amarrar nuestro hilo, vamos a sacar punto, lazada y dejamos 1, 2 y en el tercero. Y vamos a hacer 7 macizos. Ay, es que se metió la colita. 7 macizos sobre ese mismo punto para formar un abanico. Vamos a hacer lazada,
meten, sacan, cargan uno, sacas dos y sacas dos. Nuevamente, lazada, mete, sacas. Ya que tienes tres, sacas uno, sacas dos y sacas dos. De esta forma vamos a tejer siete. Ya me voy más rapidito porque ya saben sus macizos de tres sacadas, cómo es que se hace. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos falta 1. 7. Dejamos 2 y en el tercero prendemos sin hacer cadenas ni nada. Y nos va a quedar nuestro abaniquito acostado. Volvemos a hacer lo mismo. Acuérdense, ustedes pueden poner la orilla que ustedes quieran. Yo les estoy sugiriendo esta. Pero si ustedes quieren poner alguna otra cosa, lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir así, toda la vuelta de nuestros abaniquitos. Si ustedes sienten su cuello muy grande, lo pueden reducir. Entonces primero le hacen una vuelta de medio punto para reducir y luego al final ya sus abanicos. ¿Sí? Y bueno, me da mucho gusto que les haya gustado esta clase, que les haya quedado tan bonita como a mí. Yo los invito a que todos lo hagan, amiguitos. Ya me volteé para acá porque hace ratito que hice la presentación me daba mucho el sol de frente y me dijo el doctor que no me deben de dar mucho la luz, debo de usar gafas. Ahorita no las traigo porque me siento muy rara estar platicando con ustedes de gafas. Pero vamos a cuidarnos, amigas. Y yo les invito a que se cuiden, a que se quieran. Y acuérdense, si ustedes están bien, los demás van a estar bien. ¿Sí? Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Y nos vemos en la próxima. No se les olvide, Puebla, en el Centro de Convenciones, el 9 al 11 de junio, acuérdense, 2016. ¿Sí? Ahí nos vemos. Las quiero muchísimo. Y si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan. Y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero muchísimo. Bye.